Bien. Entonces, sí. Hoy vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay más de una función involucrada en el fenómeno que estamos estudiando. Sí, el fenómeno puede depender no de una, sino de varias funciones al mismo tiempo. Funciones están relacionadas. A esto le llamamos composición de funciones o funciones compuestas. Compuestas. No porque no funcionaran y entonces alguien tuviera que arreglarlas. No. ¿Qué son las funciones compuestas? Bueno, las funciones compuestas son aquellas en las cuales tenemos inicialmente una función, una f de x, a la cual recordemos que a la función de x o a la y le introducimos valores numéricos, ¿eh? Y a la función, como a la función de x, tenemos los números, los metemos en la función y esta nos da los valores de y o de f de x. Estaba escribiendo un poco incompleto. F de x, recordemos que es x, nos metemos los valores en la función a la que llamamos f y esto nos da los valores de y. ¿Sí? Y es igual a la función de x, decimos. A veces ocurre que estos valores o estos y son el valor de entrada a otra función a la que podemos llamar g, simplemente como siguiente letra del alfabeto, ¿sí? Entonces esto tendríamos los valores de y entran a la función g y nos dan otro valor de salida, llamemos de z, ¿sí? Donde decimos que y es la función de x, y son valores que dependen de x y z son funciones de quién, de y. El valor de z depende inmediatamente de y. Cierto, antes depende de manera indirecta o de manera inicial de x. Entonces, otra forma de decir esto, que el valor de la función g depende de x, es expresándolo de esta manera. G, la función g, vamos a ponerlo con la función, esa g es esta g. G es una función, a su vez, de la función de x. O sea, g está en función g. Estaría en función de y, pero a su vez y es una función de x. Diríamos que esto, introduciendo esto aquí. Así, otra manera que podemos expresar que g es una función, es un valor que está en función de una función previa, también lo podemos escribir como
Esto es igual o equivalente a decir que g es una función compuesta de la función x, de la función f. La función f es una función compuesta, lo representamos con un circulito pequeño, como si fuera de los lados, pero no lo ponemos como subrayas, sino lo ponemos como si fuera el punto de la multiplicación. G es una función de la función f. G está en función de la función f. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Un ejemplo puede ser cuando tenemos la función, el valor de x, la función, esta f que tenemos acá, es, digamos, x cuadrado. ¿Bien? Y la función g es el logaritmo natural de x. ¿De acuerdo? Entonces, la función g, es el logaritmo, esta x está cuadrada, entonces tendríamos el logaritmo de la función de esta es f, ¿bien? F de x, f de x es igual a x cuadrada. Y g de f de x es el logaritmo natural de x. G de x. G de x es igual a esto. Por lo tanto, entonces, la función compuesta g es g de f de x es igual a el logaritmo de x cuadrado. ¿Esto qué significa? Que si yo pongo valores de x, ¿cuáles van a ser los valores de y? Pues x cuadrado. ¿Sí? Esto es y. Recuerden que f de x igual a y. ¿Bien? G de x, ¿qué sería? G de x sería, entonces, g de f de x, que sería el logaritmo natural de x cuadrado. Si x es igual a 1, a 2, a 4, ¿cuáles son los valores de y? ¿Cuáles son? 1. A ver, sería 1, 4, 9 y 16. ¿Cuáles serían los valores de z? ¿Sí? Esto es igual a z. Esta es x, esta es y y esta es z, la tercera columna. Z está en, es la función. Esto es igual a y de f de x es igual a z, por lo tanto z es igual a el logaritmo natural de cuadrada. Esta tercera columna, ¿cuáles son los valores? 0,
1.38 2.19 de, veamos algunos ejemplos. Cuando tenemos funciones compuestas, como las siguientes. Entonces, g de f de x sería igual a la raíz de x cuadrada, que es igual a g de x. Z es igual a f de g y por lo tanto z es igual a la raíz natural de x cuadrado. ¿Bien? Pásenme esto. Ahora se puede necesitar mucho pizarra. Hay que necesitar una buena cantidad de pizarra. ¿Por qué? Vamos a hacer algunos ejercicios comparando diferentes combinaciones de funciones. O más que función, composición, no, son composiciones o funciones compuestas. Recuerden que es una función que depende de otra función. ¿Bien? Pongamos el... Ahora, un ejemplo. F de x es igual a el seno de x. Hagámoslo de siempre. X... Esta x y y. Y es f de x, recordemos. Es igual a y. Pongamos para 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenemos 100 de estos. ¿Qué pasa con el valor de y cuando x es igual a 0? El seno de 0. Rápidamente. Recuerden sacar sus dispositivos calculadores. ¿Cuánto? 0. Okay. ¿Cuándo x es igual a 1? ¿Seno de 1? 0.017. ¿0.0 qué? 17. ¿Cuándo x es igual a 2? 0.037. 34. ¿Cuándo x es igual a 3? 0.052. ¿Cuándo x es igual a 4? 0.069. ¿0.069? Sí. ¿Es igual a 5? 0.087. Bien. Ahora, g de x. G de x es igual a e a la x. Este sería z, vamos a decir. Recordemos que
z es igual a g de x, y entonces esto es igual a e a la x. ¿Cuánto vale z? Cuando x vale 1, y 2, y 1, y 2 de la segunda función. Son dos funciones, todavía no están compuestas, todavía no están compuestas, me estaba adelantando. La función g de x es e a la x. ¿Cuál es la forma de, la, de los valores, la forma de la gráfica? ¿Cómo sería? Cuando x es igual a 0, ¿cuánto es e a la 0? 1, ¿no? Creo. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 es 1. ¿Cuánto es e a la 1? El mismo número. 2.17, ¿no? Más o menos 2.71. Tuve dislexia en los decimales, los invertí. 2.71. Sería 72 porque es 71.8, bla, bla, dejemos como 72 sin redondear. Cuando x vale 2, 7.39. ¿Cuánto? 7.39. ¿Cuándo x vale 3? E a la e al cubo. 8.15. E a la cuarta. 10.87. E a la quinta. 13.59. Ahí está, ya también el 1 en R. Ahora, estas son las dos funciones: y1 igual al seno de x, y2 igual a e a la x. La función compuesta, ¿cuál sería? G compuesta de f sería igual a 1 seno de a la x. Claro, e a la x es la función g. ¿Sí? Ahora he puesto esta x acá. Vamos a ver. ¿Qué sucede cuando tengo esta función compuesta? ¿Cuánto es la función? Esta sería z, sería igual a z de la función compuesta. ¿Qué forma tiene? Pues está al revés. Entonces, f de g de x. F de g de x, estaba al revés. Esto es inverso a esto. Sería f compuesta g. ¿Qué sucede con esto? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale z? Seno de e a la x. ¿E a la x cuánto es? Es esto, ¿no? E a la x es 1. Seno de 1. Acá lo tenemos. 2.2. 0.17.
0, 17. Seno de E a la, al cuadrado, a la 1, perdón. Seno de E, ¿cuánto es el seno de 2.71? 0.047. 0.047. Ok. Seno de E al cubo, al cuadrado, con seno de E al cuadrado. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Z? ¿Cuánto? Es el seno de E al cuadrado. Lo que hacemos es E al cuadrado y el resultado obtenemos el seno. ¿Cuánto es? 0.3. 0.13. Vamos a decir 130, hermano. Ok. Ahora, seno de E al cubo. E al cubo, seno. 0.140 ¿y qué? 141. Seno de E a la cuarta. Seno de E a la cuarta. ¿Cuánto? 0.188. ¿Y seno de E a la quinta? La primera, seno de x. La segunda, g de x, que es e a la x. Estas son dos funciones independientes, vamos a decir. Tienen formas diferentes. Esta va cambiando de manera muy paulatina en valores muy pequeños y esta cambia rápidamente a valores muy grandes. Va así. Es una exponencial. Mientras que esta es una trigonométrica, una función seno. De hecho, quizá lo que encontremos es, si seguimos graficando valores de y, de x, veríamos que es una función sinusoidal. ¿Sí? ¿Ok? Una función seno. Sube, alcanza un máximo, disminuye, llega a cero, tiene valor de negativo. ¿Ok? Es una función seno. En cambio, la exponencial tiende a infinito. Conforme aumenta el valor de x, tiene valores muy, muy grandes. ¿Qué pasa con la función compuesta seno de e a la x? Sí, e a la x, que es la función g, está introducida en la función seno de y. Correcto, que sería la función compuesta f compuesta g. F está en función de g. Nada más. Esta está en función de esta. Esta la metemos aquí y tenemos seno de a la x. ¿Qué sucede? Se parece un poco a la función seno. Sí, debe ser una función sinusoidal. Pero ¿cómo son los cambios? Son mucho más rápidos aquí, ¿no? Aquí apenas, fíjense,
pasa de punto 17 a punto 34, aquí pasa de punto 17 a punto 47. Pasa de punto 17 a 34 a 52, digamos que aumenta 5 veces, mientras que aquí aumenta de 17 a 47 a 130. Aumenta 100 veces. No, no, 10 veces, perdón. Aquí nada más es 5 veces y aquí nada más es 10 veces. El cambio es mucho más rápido, donde se expresa la función exponencial dentro de la función sinusoidal. De hecho, al ser una función seno también haya esto, pero los cambios serán más rápidos. ¿Bien? ¿Qué sucede si la función compuesta está al revés? ¿Qué significaría? La función compuesta inversa sería g de f de x, o como lo tenemos acá, g compuesta f. ¿Es lo mismo? De hecho, esto lo que nos dice es que ahora la función es e a la seno de x, no es la misma función. Esta ya no sería z, esta sería, vamos a decir, w. ¿Bien? ¿Cómo son los valores de w? Grafiquemos, bueno, hagamos la tabla. E a la seno de 0. Seno de, seno de 0 es 0, ¿no? E a la 0 es 1. Entonces aquí vale 1. E a la seno de 1. Seno de 1 es 0.017. E a esta potencia, E a la 0.017, ¿qué sucede? 1.017. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, porque hace rato hubo una discrepancia, por ahí alguien se equivocó al apretar teclas. Entonces, siempre cotejen, siempre verifiquen. Siempre repitan sus cálculos o pidan que alguien los verifique. Porque a veces cuando uno insiste en lo mismo, comete el mismo error varias veces. Siempre por eso es muy recomendable trabajar en equipos. Incluso que estos equipos durante un momento estén trabajando de manera independiente para que luego puedan intercambiar observaciones y verificar que las observaciones que hicieron inicialmente son o no correctas. Por eso hay que cruzar la información. La ciencia es una actividad colectiva y colegiada, no solo colectiva de que hacemos entre varios, sino colegiada significa que intercambiamos de información. ¿Para qué? Porque además la ciencia es una actividad colectiva autocorrectiva, crítica y autocorrectiva. Sí, crítica, debemos criticarnos, debemos verificar que lo que está observando el otro es coincide con lo que estamos observando y quizá los dos estemos igualmente equivocados. O quizá alguno de los dos equivocó, o los dos estemos en lo correcto. Pues que debemos verificar de manera independiente. ¿Qué es lo que se hace cuando uno hace una investigación, hace el análisis de los resultados de la investigación y los publica para qué? ¿Para ser famoso? No. Eso viene después. Los publica para ponerlos a consideración de los demás colegas y que verifiquen que lo que uno observó y concluyó es o no correcto. Para eso se publica, no para hacerse famoso. Bueno, uno puede hacerse famoso porque publicó algo falso, eso también sucede. Como Claudio Ptolomeo, el autor del sistema geocéntrico. Se equivocó, ni modo. Aunque durante 1500 años la gente creyó que estaba en lo correcto. Bueno, ok. Entonces, ¿cuánto es el seno? E a la seno de 2. El seno de 2 es 0.034. ¿Cuánto es el seno de 0.034? No, E a la 0.034.
0.34. ¿Sí estamos? E a la seno de 3 sería E a la 0.052. 1.053. E a la seno de 4. E a la 0.069. 1.071. Y E a la seno de 5. E a la 0.087. 1.091. Ok. Bien. Si seguimos revisando, vamos a encontrar que para seguir pensando tenemos que revisar la... otro ejemplo de función compuesta. Vamos a ver. Tomé dos funciones, una trigonométrica y una exponencial. Hagamos otra función compuesta. Veamos. ¿Qué les parece si hacemos esta función compuesta? F de x es igual a seno de x. Ahora en la misma función, sí, pero la función compuesta va a ser con g de x. Va a ser seno de x, la misma función. La función compuesta va a ser f de g de x, va a ser igual al seno del seno de x. Bien. ¿Qué sucede entonces con nuestros valores de x y y? Déjenme poner este aquí abajo, por favor, con esta tabla, la vamos a extender hacia la derecha. Vamos entonces a poner aquí abajo la función compuesta. F de g de x es igual a seno del seno de x. Ok, continuemos con los valores. Ahora llamemos de W, vamos a llamarle B. ¿Cómo son los valores de B? B sería esto. Bien. Cuando x vale 0, el seno de x. Seno de 0 y luego el seno de, y luego el seno de esto. Seno de 0 es 0. El seno de 0 es 0. Ahora, seno de 1. Seno de 1 es 0.017 y la siguiente sería el seno de 0.017. Seno de 4.
0.00. ¿Otros dos ceros? No. Ah, no. ¿Son dos ceros nada más? 12. Ajá. 12. ¿Así? ¿Así? Ah, 121. Pues quiero mantener aquí 121. Seno de 0 de 5. 0.00. 152. Ok. Si esta es la función seno, deberíamos esperar que haga esto, pero nada más estamos viendo cómo va aumentando el valor. Sigan graficando en su casa, sigan calculando para graficar hasta que tengan un. Cuando vimos la función es trigonométrica, si vimos la función seno, de donde inicia con un valor, por ejemplo, de cero. Hasta que vuelva a ser cero, le llamamos un periodo, ¿no? Calculen el primer periodo de las funciones simples, de esta función simple y de esta función compuesta y compárenlas. ¿Ok? A ver cómo son. ¿De cuál y cuál? De las dos funciones sinusoidales, de la función seno simple y de la función seno compuesta. Para ver cómo, para poder compararlas realmente cómo son. Vamos ahora a pasar de la U. Z, Y, X, W, B, ¿cuál va antes de la B? La U. Una función U. ¿Cuál es la función U? La función U la vamos a poner con verde. La función U, que va a ser una nueva función compuesta, que va a ser... f de x va a ser igual a e a la x y g de x va a ser igual a e a la x y la función compuesta f de g de x hasta paréntesis siempre hay que tener seguro que tenemos el número para los paréntesis correctos va a ser e a la e a la x. La función compuesta es e a la e a la x. ¿Cómo es el valor de u? Eso es igual a u. E a la e a la 0. E a la 0 es 1. E a la 1 es e. ¿Sí? Entonces aquí sería 2.71. ¿Sí? Esa es fácil de calcular. La que sigue ya no tanto. E a la x a la 1 sería e a la 2.718, etc. E a la e. ¿Cuánto es? 15.15. Ok. E a la E al cuadrado. ¿Cuánto es? De hecho aquí tenemos E a la X. O sea, E a la... Este valor es este de aquí. E a la... Este sería... La potencia por exponente, vamos a decir. E a la 7.39. ¿Cuánto es? 6. E a la x, leemos la potencia, la tenemos que elevar e. E al cuadrado, y luego ese resultado lo usamos como exponente para e. E a la E al cuadrado.
E al cuadrado es, ustedes me dijeron, 7.39. Acá está. ¿Sí? Este es el acá. E a la 7.39, ¿cuánto es? De este valor acá. Me sirvió 1619. ¿Sí? 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 O estamos todos correctos, estamos todos equivocados. Pero el valor es 1000, ¿qué? 1619. E al cubo, E a la 20.08. Como se dan cuenta, cuando tenemos funciones que dependen de funciones, aparecen cosas muy interesantes. Lo que sí encontramos es que, por eso les digo que es importante que contienen. Este ya no la sigan porque se van a poner más locos todavía. Pero las otras, que tenemos números pequeñitos, grafíquenlas hasta que tengamos, en el caso de las funciones trigonométricas, la función trigonométrica completa, al menos en un periodo, y a ver cómo se ve. Lo que vemos cuando tenemos funciones exponenciales y esas funciones exponenciales son compuestas, podemos tener fenómenos similares en el sentido de que este aumenta muy rápido, de 1 se duplica en la siguiente, se aumenta 10 veces en los tres primeros valores, luego esto ya sería 200 veces, y al llegar aquí ya estamos hablando de ¿cuántas veces? 100 veces. En 5 intervalos tenemos aumentado la magnitud de la variable dependiente en más de 100 veces. Cuando hacemos la función compuesta exponencial de una función exponencial, lo que encontramos es que el fenómeno es mucho más rápido. Digamos que se acelera. ¿Ok? Puede suceder que una función compuesta veamos que es igual a la función original. Y eso suele suceder, o si no igual es parecida a la función original, cuando vamos a ponerlo así. Una función compuesta
es igual o equivalente a la original en las siguientes dos condiciones: cuando f de x es igual a la segunda función, una función y otra función, tenemos dos funciones, cuando f de x es igual a g de x, o cuando f de x es igual a x y g de x es igual a x. O sea, finalmente son la misma función. ¿Sí? Solamente en ese caso, las funciones compuestas son la misma función o muy parecidas. Ok. ¿Qué más tenemos de funciones compuestas? Ok. No sean las conclusiones principales. Vamos a pasar entonces al siguiente punto del día de hoy, que es el de la traslación de funciones. ¿Qué es la traslación de funciones? ¿Qué es la traslación de funciones? La traslación de funciones se llega a dar cuando tenemos, por ejemplo, la siguiente función. Una función típica lineal, digamos, y es igual a m de x más b, una recta, una función lineal, línea recta, y como podría suceder, en y igual, digamos, tuviéramos que m es igual a 2 por x más 1. Hagamos nuestra tabla. Valores de x y y. Tenemos entonces, cuando x es igual a, vamos a poner aquí a menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Ok, ¿cuánto vale y para esa función? La puse así para que fuera un poco más sencillita. Como dicen por allá, sencillita. Cuando x vale menos 3, menos 3 por 2 es menos 6, más 1. Menos 6 más 1 sería menos 5, ¿no? ¿Sí, menos 5? Menos 5. ¿Cuánto es igual a 2? 3. 2 por 2, 4, sería menos 4. Más 1 sería menos 3. ¿Cuánto es igual a menos 1? Menos 1. ¿Cuánto es igual a 0? Más 1. Más 1, cuando x igual a 1, más 3. Cuando x igual a más 2, más 5. Y cuando x igual a más 3, más
más 7. Bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si a esta función original la ordenada al origen o el segundo término del binomio, es un binomio, tenemos dos términos, le agregamos a esto, vamos a decir, algunas y es igual a 2, no es que ya va como función, extender la tabla. Extender la tabla, la voy a extender para acá. Este sería y1, este es y1. Vamos a hacer y2. 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 Y2 es igual a 2x más 3. Leemos a b que sumo, este es b, le sumo 2. Por lo tanto, b es igual a 3. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede con los valores de y? En este caso, ahora y2. Al segundo término del binomio, a la ordenada de origen, le he sumado 2. ¿Cuánto es ahora el valor de y cuando x vale menos 3? 3 por 2, 6. Menos 6, más 3. Menos 3. 3 por 2. No, 2 por 2, 4. Menos 4, más 3. Menos 1. Menos 2, más 3. Más 1. Menos 2. No sabes qué pasa cuando tenemos. Y igual a 0. ¿De ahora qué es igual a 0? Más 3. X igual a 1. Más 5. Y X igual a 2. Más 7. Y X igual a 3. Más 9. ¿No? ¿Sí? Ok. Vamos a cambiar ahora el valor de B. Pero ahora, en lugar de sumarle 2, va a ser b menos 2. B es menos 2. No, más no, menos 2. A b le resto 2. B vale 1, menos 2, menos 1. Entonces, es igual a menos 1. Por lo tanto, ahora, y3. Y3 sería igual a 2x menos 1. ¿Bien? Cuando x vale menos 3, menos, ¿cuánto? Menos 7. A ver, menos 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. Ok, cuando x vale menos 2, menos 5. Cuando x vale menos 1, menos 3. Cuando x vale menos, cuando x vale 0, menos 1. Cuando x vale 1, más 3. No. Cuando x vale 1, 1. Cuando x vale 2, más 3, más 3, más 3. Cuando x vale 3, más 5. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Qué pasa con la recta? En esta, la relación es de 2, y la pendiente vale 2. ¿Sí?
la ordenada de origen en la función original es la recta pasa a través de x, de y igual a 1. Cuando x vale 0, y vale 1. Entonces tenía una recta, digamos así más o menos. ¿Bien? ¿Qué sucede cuando aumenta el valor del segundo término? De más 1 a más 3. Pues eso nos está diciendo el concepto que tenemos de la B, la ordenada origen. ¿Qué pasa con la recta? La recta sigue siendo recta, pero ahora está arriba. Atraviesa el 0 de x con y igual a 3. ¿Sí? Ha subido. Y cuando, en cambio, cuando el valor de b es menor que la primera función, menos 1. Ahora, cuando x vale 0, la recta atraviesa en valores negativos de y. O sea, es la misma recta. Es la misma recta. Pero en el caso verde está desplazada hacia arriba y en el caso rojo está desplazada hacia abajo. Por eso lo puse en rojo, sean números rojos. Pérdidas. En contabilidad, los pérdidas se escriben como no. Y nada, eso para identificar. Dependiendo de cómo cambie este término en una función, vamos a decir, el segundo término, la función puede desplazarse hacia arriba y puede desplazarse hacia abajo. A este desplazamiento le llamamos traslación. La función se traslada de forma vertical, es decir, en el eje de x hacia arriba, si aumenta el valor, si de hecho si es positivo y si es negativo, hacia abajo. ¿Qué sucede? Si ahora cambiamos el coeficiente. Veamos. Ahora la función va a ser para y4, va a ser igual a menos 2x más 1. Menos 2x más 1. ¿Qué pasa con y4? Cuando x vale menos 3, ¿qué pasa con y? ¿Cuánto vale y? Menos 3 por menos 2 da 6. Más 6. Más 1 va a tener la función original. ¿Cuánto vale? 7. Cuando x vale menos 2, menos por menos 2, más 5. Más 5. Cuando x vale menos 1, más 3. Más 3. Cuando x vale cero, más 1. Cuando x vale más 1, menos 1. Cuando x vale más 2, menos 3. Cuando x vale más 3, lo que encontramos en este caso es que lo que ha cambiado es la pendiente m.
inclinación ahora está invertida. Esto no es una traslación. Esta no es traslación. Mientras que estas dos son una traslación, vertical. Hacia arriba, positiva, o hacia abajo, negativa. Si lo que cambia es el signo de la pendiente, cambia entonces la forma de la función, ya no es la misma. La función está definida entonces por el coeficiente que multiplica a la variable. Que el coeficiente que multiplica a la variable tendría siendo la pendiente, en el caso de una recta. Hay otras dos formas de traslación de una función. Voy a representarla aquí de manera gráfica. Bien. Hay otras dos formas. Entonces, hemos visto que hay una manera en la cual las funciones se pueden trasladar. Y, X. Una es cuando se traslada hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba o hacia abajo. Y otra que no se observa muy bien en esta, en la gráfica de una recta, sino que para ejemplificarla tendríamos que verla por tal vez en la gráfica de una función diferente. Vamos a ver. Y y x. Podríamos tener, por ejemplo, la traslación de una parábola. Una función de una parábola es, por ejemplo, una parábola cóncava arriba. ¿Sí? Trasladada hacia arriba, ¿cómo se vería? Esta sería una traslación vertical hacia arriba y esta sería una traslación vertical hacia abajo. Bueno, también puede pasar algo diferente a la traslación de la función de la parábola. Si la parábola ahora tiene esta forma. Tiene la misma curvatura, pues estuviera desplazada hacia la derecha o desplazada hacia la izquierda. Incluso procuré que el valor de y mínimo fuera igual. En este caso, es la misma función desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda como hicimos con la recta. Bien. Podría suceder incluso, entonces este es otro tipo de traslación, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y estos fenómenos, si llegan hasta, gráficas de esta forma las obtenemos, por ejemplo, cuando estudiamos por medio de espectroscopía, características de compuestos químicos de moléculas y obtenemos espectros de absorción de luz. Por ejemplo, el espectro de las clorofilas. ¿Sí? Revisen en sus libros de fisiología vegetal o de bioquímica el espectro de absorción de la luz visible por las clorofilas. Hay, en las plantas vasculares hay dos tipos de clorofilas, la A y la B. En el caso de las bacterias fotosintéticas también hay dos tipos de clorofilas que son las plantas vasculares, de hecho se conoce como bacterioclorofila, y hay también dos tipos, la bacterioclorofila alfa y la bacterioclorofila beta. Sus espectros son muy parecidos. Puede haber pequeñas diferencias en la posición en la que se encuentran. La idea están trasladadas no necesariamente porque son moléculas diferentes, finalmente. Pero a veces ocurre que cuando tenemos una muestra de una molécula, tal vez la clorofila de una planta vascular, y corremos el espectro, hacemos la gráfica, vemos que puede estar desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso nos está indicando cambios en la molécula. Es la misma molécula,
Pero algo tiene, algo le pasó, algo se le pegó que la ha desplazado su espectro hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso puede suceder. Y el tipo de cambio, el tipo de desplazamiento nos está indicando, nos está dando pistas de qué puede haberle pasado a la nube. Se puede haber oxidado, se puede haber reducido, puede haber interactuado con alguna otra sustancia. Entonces, sí existen en la naturaleza gráficas de fenómenos que se desplazan horizontalmente. Ya vimos, esto se llama un desplazamiento vertical, como este aquí. Estos se llaman desplazamientos horizontales. Hay un último tipo de desplazamiento en las gráficas de funciones. Y son, imaginemos otra vez la parábola, pero ahora la parábola está acá. Es la misma curva, imaginemos que es la misma curva. ¿Cómo fue el desplazamiento? Pues ahora el valor mínimo está más abajo. Hubo un desplazamiento vertical. Pero también está en valores máximos mayores de x. El valor mínimo de y está en valores mayores de x. Quiere decir que también hubo un desplazamiento horizontal. A esto le llamamos un desplazamiento diagonal, que puede ser en las siguientes variantes. Puede desplazarse abajo a la derecha. Puede desplazarse abajo a la izquierda. Pero también puede desplazarse arriba a la derecha y arriba a la izquierda. O arriba a la izquierda. Todo esto, en función específica, nos dará información de que algo le pudo haber pasado a nuestro sistema de estudio. Y ese algo podríamos explicarlo o empezar a explicarlo dependiendo de los cambios en los valores de la función, ya sea los coeficientes de la variable que estamos estudiando u otros factores que están afectando a la variable, que serían los otros términos en el polinomio correspondiente. Este es un polinomio que sería una función directa. Este sería algo así como x cuadrado, una parábola. Entonces, estas son las dos de las características de las funciones muy importantes que debemos considerar, podemos encontrar cuando empezamos a manejar números en nuestras gráficas de acuerdo a los datos que hemos obtenido en el trabajo en el laboratorio o en el trabajo en el campo, al medir cosas y tener entonces números relacionados entre sí. Entonces, son las funciones compuestas y la traslación de funciones. Y con eso terminamos por hoy.